El exoesqueleto Mjolnir ahora está completo. Aunque esta tecnología salvará a la humanidad en la guerra que se avecina, debo recordarle que el cristal líquido no puede elevarse por sí solo. La aleación de titanio no puede prevalecer ante la extinción. La armadura no puede esperar. Todo esto significa nada. Hasta que entras. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Luego de ver este espectacular tráiler, ya todos sabrán de qué vamos a hablar hoy. En días pasados, se publicó el gameplay de la campaña de Halo más expansiva jamás realizada. Así anunciaron en sus redes sociales la previa de Halo Infinity. El gameplay tarda 8 minutos y 59 segundos. Y comienza cuando el Pelican en el que fue rescatado el jefe maestro es derribado una vez ingresa al Halo, luego de que 117 se negara a regresar a casa. Inicia la campaña con el confiable rifle de asalto MA5D, que para esta entrega sigue siendo de 36 balas. Y podemos ver el nuevo sistema de recargas de escudos de energía, que es bastante rápido. Afortunadamente, una vez descendemos de la nave, podemos encontrar un divertido Warthog con algunas modificaciones con respecto a las anteriores entregas. Los gráficos, como eran de esperarse, son fantásticos, aunque si bien esta es una versión demo, lo que quiere decir que es probable que las gráficas sean mucho mejor en la entrega definitiva. También podremos ver cómo acceder al mapa y obtener información de nuestra ubicación y de objetivos relevantes. En el ámbito de armamento encontramos nuevas armas de la UNSC, así como de los desterrados. Uno de los aspectos más relevantes es el nuevo accesorio en el antebrazo izquierdo del jefe maestro, que le permite lanzar un gancho sujeto a una línea de acero y así poder acercar objetos o enemigos para realizar un ataque cuerpo a cuerpo o a su vez escalar colinas. Al final del gameplay vemos el nuevo enemigo del jefe maestro, conocido como Scarlet. En general, Halo Infinity, según 343 Studios, será una de las entregas de Halo más largas y duraderas, ya que pretenden liberar constantemente actualizaciones tanto para multijugador como para la campaña misma. Espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like y compartir. Yo soy Mr. Rainmaker y nos vemos en un próximo video.